radiante aurora, yo veo en un pesebre un Dios que llora. Tú en medio de la noche, radiante aurora, yo veo en un pesebre un Dios que llora. Duerme, niño, canta María, duerme en canto, duerme mi amor. El cielo en un portal, tú eres una flor, floreciendo en mi rosal. Tu scendida estela, oh re del cielo, e viene en una grota al freddo al gelo. Tu scendita estela, oh re del cielo, oh vieni in una grota al freddo e al gelo. Oh bambino mio divino, io ti vedo qui a tremare. Oh Dio veto, a quanto ti costi l'avermi amato. Oh bambino mio divino, io ti vedo qui a tremare. Oh Dio veto, a quanto ti costo di avermi amato. Queridos hermanos, muy buenas noches. Primero que todo, pues, les deseo felices Pascuas de Navidad, que el Señor les bendiga, que el Señor les asista y que estas Pascuas se hagan extensivas hasta una próxima celebración de esas Pascuas de Navidad, o sea, hasta el próximo año. Les invito para que le presentemos al Señor esa alegría que nos ha movido a este encuentro con Él. Y al lado de esa alegría, presentémosle también al Señor estas intenciones. En acción de gracias por la vida de Marcos Zárate Barbosa. En acción de gracias por la vida de Juan de Jesús Rincón Pita. En acción de gracias por la vida de Nayibe Inés Valero Caballero. En acción de gracias por la vida de Dioselina Rodríguez, por la vida de Sandra Milena Hernández Argüello, por la vida de Demetrio Sopo en Tuta, Boyacá. En acción de gracias por la vida de Aminta Fuentes de Sarmiento. En acción de gracias por la vida de Miriam Moreno Balbuena. En acción de gracias por la vida de Mary Gómez Peña. En acción de gracias por la vida de Rosa María León. En acción de gracias por la vida de María Isabel Ordús Quintero. En acción de gracias por la vida de Lauren Stephanie Murillo Mora en sus 13 años de vida. En acción de gracias por la vida de Luz Marina Ferreira Gómez. En acción de gracias por la vida de Luz Ángela Granados Acero. En acción de gracias por la vida de Edwin Andrés Rojas Caballero. En acción de gracias por la vida de Olivia María Mantilla Díaz en su primer año de vida. En acción de gracias por la vida de Carmen Alicia Monzo en Simijaca. En acción de gracias por la vida de Luis Francisco Patiño. En acción de gracias por la vida de Teresita del Niño Jesús Camacho Gómez. En acción de gracias por la vida de Ciro Antonio Camacho Barajas. En acción de gracias por la vida de Marta Patricia Quintero Hernández. En acción de gracias por la vida de Luz Milena Velázquez Ardila. Oramos también en acción de gracias por el aniversario matrimonial de Nelson Medardo Pedraza y Erika Yasmín Carrillo
en sus 10 años de vida matrimonial. En acción de gracias por el aniversario matrimonial de José Vicente Blanco y María Teresa García. En acción de gracias por el aniversario matrimonial de Gratiniano López y Arley Neira en sus 40 años de vida matrimonial. En acción de gracias a Dios por el aniversario matrimonial de José María Largo y María Dagnovi Aricapa en sus 19 años de vida matrimonial. En acción de gracias por el aniversario matrimonial de Carlos Miguel Mantilla Mantilla y Marta Virginia Martínez. En acción de gracias a Dios por el aniversario matrimonial de Moisés Gualdrón Rojas y Rosa Omaira Gualdrón en sus 15 años de vida matrimonial. En acción de gracias a Dios por el aniversario matrimonial de José de Jesús Otero Gómez y Adela Mantilla Serrano en sus 45 años de vida matrimonial. Y le pedimos a Dios que todos estos matrimonios se conviertan en escuelas de enseñanza matrimonial para toda nuestra comunidad. Oramos también en acción de gracias al Divino Niño por las bendiciones recibidas de la familia Beltrán García. En acción de gracias al Divino Niño por bendiciones recibidas Margarita Oviedo Almeida y su mamá. En acción de gracias al Divino Niño por bendiciones recibidas en Mariela Camacho. Acción de gracias al Señor, al Sagrado Corazón de Jesús por la vida de Emily Cristina Amorocho Sandoval en sus 7 meses. Oramos por la salud de Daniel Orduz Quintero, por la salud de los esposos Pedraza Pinto, por la salud de Lupe Huitrago Montañez, por la salud de Dari Rodríguez y su bebé, por la salud de Pablo Vicente Ballesteros Angarita, por la salud de John Edinson Jaimes Duarte, por la salud de Flor Díaz García, por la salud de Luis Jesús Gómez Peña, por la salud de Jorge Augusto Corona Padilla en Bogotá, por la salud de Selmira Mejía Niño, por la salud de Ana Odilia Mejía Jiménez. Pedimos bendiciones y protección y salud para Jorge Manosalva, bendición y protección para la familia Carreño López, para la familia Agudelo Rey, para la familia Rojas Cortés, para la familia Echeverría Mejía y para la familia Mojica Rey. Pedimos también bendición y protección para los benefactores del desayuno de los abuelitos. Al Niño Jesús por las necesidades de la familia Martínez Pinzón, al Santísimo por las intenciones de Sergio Dubán García, a la Santísima Trinidad por la salud de Diego Eduardo Ríos Jaimes, al Divino Niño Jesús por las intenciones de la familia Becerra Vargas, al Divino Niño Jesús por bendiciones recibidas para Mariela Gutiérrez, al Divino Niño Jesús por los niños de la familia Briceño Cadena, al Divino Niño Jesús por los favores recibidos de la familia Jaimes Medina, al Divino Niño Jesús por la salud de la familia Carreño Barajas, al Divino Niño Jesús por la salud y protección para la familia Carreño Díaz, a la Natividad de Jesús por las intenciones de la familia Mantilla Galvis, al Divino Niño Jesús por las intenciones de una devota, a la Virgen de Guadalupe por las intenciones de una devota, al Divino Niño Jesús por las intenciones de Laura Valentina Dávila Ruiz, al Divino Niño por las intenciones de Christopher Armando Luna Prada, al Señor de los Milagros por la salud de Ezequiel Miranda Maldonado, a la Virgen de Chiquinquirá y al Señor de los Milagros por la salud de José de Jesús Forero Palomino. Oramos también por el eterno descanso de todos nuestros allegados difuntos, especialmente por las almas del purgatorio, a intención de la familia Herrera Benavides, Marina Díaz de Carreño, Aminta Jaimes. Por el eterno descanso de Benito Galvis en sus 5 días de Pascua, por Alberto Suárez Ortiz en su primer día de Pascua, por Carlos Alberto Ospina Godoy en su primer día de Pascua, por
Gudín Salvo, Antonio Godoy Gualdrón, en sus 7 días de Pascua, por Janet Cecilia Torres Pavón, en sus 6 días, por Lilia Castillo Patiño, en sus 5 días, por Hermes Antonio García Gómez, por Teresa de Jesús Rubiano, por María Elvia Ferrera de Barajas, por Ramiro Suárez Luna, por Diego Alexander Tapias García, por María Emma Sisa Pinto, por Ángel María Rueda Gutiérrez, por Aura Gómez de Vanegas, por Roberto Meneses, por Julieta Fuentes Serrano, por Evelio Martín Pinzón, por Inés Murillo de Vargas, por Rosaura Morales, por Pedro Vicente Arias Flores, por Miguel Santiago Camacho, por Olivero Salamanca, por Lady Catalina Martínez, por Eustaquio Sopo Espitia, por Pasión Medina de Sopo, por Jaime Gómez Reyes, por Elvinia León Rojas, por Hernando Rosales, por Luis Jesús Muñoz Díaz, por los esposos Paulo Antonio Rincón y Margarita Villamizar, por Orlando Morales Porras, por Pedro Telmo Morales Santander, por Leonidas Porras, por Dolores Fuentes de Acero, por Freddy Eduardo Aceros Burgos, por los fallecidos de la familia Burgos Barajas, por Alfredo Díaz Gómez, por Gonzalo Hernán Delgado Chaparro, por Rosabel Díaz de Pinilla, por Evaristo Pinilla, por Jesús Ojeda, por Luis Carlos Mantilla, por Crisóstomo Barajas, por Heidi Paola Sandoval Correa, por Ismael Vargas Barraja, por Marco Aurelio Padilla Pinto, por Luis Hermes Granados Padilla, por Jerónimo Mantilla Hernández, por Ana Victoria Castellanos Rey, por Óscar Durán Gutiérrez, por Hernando Alfonso Ordóñez Rueda, por Luis Emilio Durán Díaz, por Manuel Enrique Olago Villamizar, por José Ordulio Lozano Hernández, por Carmen Bermúdez, por Elvira Vieda, por Pedro Alcántara Carvajal, por Misael Cortés Suárez, por Cecilia Jaimes de Tarazona, por Jesús Ayala Rojas, para que el Señor los acoja en la casa celestial y les conceda la vida eterna, y ellos intercedan por nosotros. Saludamos también de una manera muy especial a quienes se unen a esta celebración tan importante para la vida de los cristianos a través de esta plataforma y a través de estos medios virtuales. Que el Señor acoja las intenciones que cada uno desde la distancia, con total confianza y esperanza, las deposita ante las manos misericordiosas de Dios. Con estos sentimientos, nosotros aquí reunidos y quienes están allá en sus casas o en otros lugares, con fe viva vamos a celebrar esta Eucaristía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz del Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Queridos hermanos, sintiendo ese regocijo de la presencia de Dios en el corazón del hombre, pero también sintiendo el dolor por las faltas cometidas, porque eso hace Dios decirnos, mire que está equivocado en esto y aquello, y comienza Dios en nuestro corazón, comienza a organizar la vida desordenada del hombre. Digámosle al Señor que nos disponemos a la conversión, que nos disponemos al perdón y que nos disponemos también a perdonar a quien nos haya ofendido. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad.
Unamos nuestras voces y glorifiquemos cantando a Dios. Gloria canta los querubes en los campos de Belén, y el eco de valle en valle repiten una y otra vez. También por la niña Mariana, por sus papás. La niña Mariana recibirá en esta Eucaristía a Cristo en su primera comunión. Oramos por sus papás para que ellos, que son los representantes de Dios en la vida de Mariana, sean esos contundentes y radicales catequistas y formadores de la vida cristiana, de la vida del Evangelio, de la vida moral de esta niña que Dios les ha prestado para que le administren la vida. Oremos. Oh Dios, que maravillosamente creaste la naturaleza humana y más maravillosamente aún la restauraste, concédenos participar de la divinidad de aquel que se dignó compartir nuestra humanidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Tenga la bondad de sentarse y escuchemos atentamente al Señor en su palabra. Del profeta Isaías. Qué alegría ver venir por las montañas al mensajero que anuncia la paz, que trae la buena nueva, que pregona la victoria, que dice a Sión: ya reina tu Dios. Tus centinelas, Sión, alzan la voz, todos a una gritan de alegría, porque están viendo con sus propios ojos cómo vuelve el Señor a tu ciudad. Lancen gritos de júbilo, ruinas de Jerusalén, porque el Señor dejó a su pueblo
aspirar la libertad y rescató a Jerusalén. Desplegó el poder de su santo brazo a la vista de todas las naciones, y hasta el último rincón de la tierra verán la victoria de nuestro Dios. Palabra de Dios. Al Salmo respondemos: la tierra entera ha contemplado la bondad de nuestro Dios. La tierra entera ha contemplado la bondad de nuestro Dios. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. La tierra entera ha contemplado la bondad de nuestro Dios. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. La tierra entera ha contemplado la bondad de nuestro Dios. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor, tierra entera, griten, vitoreen, toquen. La tierra entera ha contemplado la bondad de nuestro Dios. Toquen la cítara para el Señor, suenen los instrumentos con clarines y al son de trompetas, aclamen al Rey y Señor. La tierra entera ha contemplado la bondad de nuestro Dios. De la carta a los Hebreos. En muchas ocasiones y de diversas maneras, había hablado Dios en tiempos pasados a nuestros padres por medio de los profetas. Ahora, en estos tiempos últimos, nos ha hablado por su Hijo, por medio del cual creó el universo y a quien destinó a ser Señor de todo cuanto existe. Él es el resplandor de la gloria de Dios y la impronta de su ser, y con su palabra poderosa sostiene el universo. Él nos purificó de nuestros pecados y se sentó en el cielo a la derecha de la divina majestad, tanto más encumbrado sobre los ángeles, cuanto menos común es el título que ha recibido. En efecto, a ningún ángel dijo nunca Dios: tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Ni tampoco: yo seré para él un padre, él será para mí un hijo. Y además, al introducir a su Hijo primogénito en la tierra, dice: que lo adoren todos los ángeles de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, ha nacido el Salvador. Aleluya, aleluya, ha nacido el Salvador. Escuchad, hermanos, una gran noticia. Hoy en Belén de Judá os ha nacido el Salvador. Hoy en Belén de Judá os ha nacido el Salvador. Aleluya, aleluya, ha nacido el Salvador. Aleluya, aleluya, ha nacido el Salvador. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios. Por medio de Él se hizo todo,
y sin él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y la tiniebla no lo recibió. El Verbo era la luz verdadera que alumbra a todo hombre viniendo al mundo. En el mundo estaba, el mundo se hizo por medio de él, y el mundo no lo conoció. Vino a su casa, y los suyos no lo recibieron. Pero a cuantos lo recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Estos no han sido nacidos de sangre, ni de deseo carnal, ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, está la iglesia entera rebosante de gozo, rebosante de alegría. ¿Por qué? Porque en el acontecimiento que celebrábamos anoche, ya fuese a las 7 de la noche, a las 8 de la noche o a la medianoche, lo humano se une a lo divino y lo divino se une con lo humano. En otras palabras, con la venida de Cristo al mundo, la humanidad se hace Dios con Dios y Dios se hace humano. Entonces eso es un gran noticionón, y por eso nosotros nos hinchamos de alegría, y por eso nosotros tenemos que caminar con el pecho bien levantado, porque el oprobio del pecado quedó derrotado y la misericordia de Dios, sin merecérnoslo, nos ha llevado a esa condición divina. Esto es un noticionón, quizás no sale ni por los noticieros, ni por los periódicos, ni por la radio, pero nosotros lo debemos vivir así. Y como escuchábamos del profeta Isaías, maravillosos los pies del mensajero que viene a transmitirnos ese buen mensaje, tenemos que ser nosotros ese buen mensajero. Esa experiencia del querigma, o sea, de la experiencia de Cristo vivida, nacida, vivida, desarrollada, fructificada, florecida en mi corazón, en mi vida, tenemos que contarla y gritarla a los cuatro vientos. San Pablo, en la carta a los Hebreos, nos dice, mire, y nos cuenta como en una especie de cuento de historia de salvación, nos va a decir, lo va a sintetizar y a resumir así en pocas palabras. Y nos cuenta cómo por los profetas Dios fue anunciando a su Hijo, y por su Hijo a la salvación para toda la humanidad, para toda la creación. En Jesucristo, en el acontecimiento que celebrábamos anoche, se recrea, se hace una nueva creación, una creación salpicada, mancillada por causa del pecado. Entonces, con la venida de Cristo al mundo, esa mancha pasa, como lo escuchábamos ayer en la primera lectura, esa lejía de lavandero limpia esa vestidura que habla el libro del Apocalipsis y que dice, ¿quiénes son esos que vienen vestidos de blanco? Y la respuesta, son los que vienen de la gran tribulación. Queridos hermanos, quiero que nos detengamos un poquito en el mensaje del Evangelio, porque en eso consiste la Navidad. Un tiempo de Navidad que no lo podemos limitar a aquella fecha o aquel momento cronológico del bautizo del Señor Jesús, y luego entró el tiempo ordinario y entonces sigue nuestra vida común y corriente. No, la Navidad se debe dar todos los días. Y entonces, así como anoche
y hoy todo el día y quizás hasta el 31 de diciembre vamos a decir felices Pascuas de Navidad. Esas felices Pascuas de Navidad no se pueden quedar en simples palabras, sino que se tienen que hacer lo suficientemente extensivas con nuestro estilo de vida, que verdaderamente se nos note la Pascua del Señor. O sea, el paso del Señor en mi vida y el paso de yo como cristiano a la vida de Dios. Se nos tiene que notar, y se nos tiene que notar constantemente con una sonrisa de oreja a oreja. Bien, la enseñanza que nos deja este prólogo del Evangelio de San Juan comienza diciendo el apóstol San Juan, nos habla de la palabra. Hoy la palabra está muy mal usada y está muy mancillada, pudiésemos decir está descolorida. Hoy casi no se cree en la palabra, y nos dice esta palabra de Dios: en el principio existía el verbo o la palabra, y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Entonces, qué bueno que saquemos la conclusión, por ejemplo, de esta Navidad. ¿Cómo voy a utilizar a lo que falta de este año y el año próximo la palabra? A veces nosotros, empezando por quien les habla, utilizamos la palabra para maldecir. ¿Y qué es maldecir? Mal hablar. Y entonces, mal hablar es la calumnia, es el chisme, es la difamación, es de pronto el bullying que podemos gestionar de pronto en un grupo. En fin, y una palabra que no únicamente sale de los labios, porque si preguntamos qué significa esa palabra, valga la redundancia, entonces tenemos que decir que la palabra es la expresión externa de lo interno, de lo que se gesta en el corazón y en la mente. Y esa misma palabra que nos cuenta hoy el prólogo de San Juan estaba en el corazón de Dios y se materializó, se hizo realidad, se hizo promesa, se hizo visibilidad esa palabra. Entonces, que nosotros examinemos la manera como yo me relaciono por medio de la palabra, porque hay palabra que mata y hay palabra que da vida. Y entonces, la palabra que mata tiene que ser arrancada del corazón. Dice el apóstol Santiago: ¿dónde se gesta el pecado del hombre? ¿Dónde tiene origen el pecado del hombre? Y entonces él mismo responde: en el corazón del hombre. En el corazón del hombre se va gestando allá las malas palabras y aquellas actitudes que nos pueden separar de la relación bonita con el hermano y de la relación bonita con Dios. Entonces, en un primer momento, revisar nuestra palabra, que esté en una total sintonía con la palabra de Dios, que es creadora, que es santificadora, que es esperanzadora, que es promesa, que es misericordia. Así deben ser nuestras palabras, palabras que den vida. Luego nos habla de la luz. Dice: y esa palabra era luz. Entonces, qué bueno que nosotros también, recibiendo esa luz del Creador, porque Dios es ese sol de amor, más que de justicia, es ese sol de amor. Y ese sol nos alcanza su luz para nosotros, y nosotros tenemos que ser como ese espejo que refleje también esa luz a muchos otros. No que sirvamos de obstáculo, no que eclipsemos esa palabra de Dios, sino que reflejemos a través de esa iluminación que provoca Dios en nuestra vida, que también seamos luz para otros. Tercero, nos habla de Juan. ¿De cuál Juan? De Juan el Bautista. Dice, el apóstol San Juan mete así precipitadamente a Juan el Bautista. Dice: vino un hombre llamado Juan, él no era la palabra, pero sí era esa expresión de la palabra de Dios. Era esa luz, no era la luz, pero era manifestaba esa luz. Y entonces, maravilloso este texto, porque nos dice: usted,
Marianita, usted al recibir hoy la Sagrada Eucaristía está llamada por Dios a ser luz de Cristo, a ser presencia de Dios en su casa, en su colegio, en su comunidad, donde quiera que vaya. Y esto es para todos. Estamos llamados a, como Juan el Bautista, ser ese testimonio de Dios y contar a los cuatro vientos: mire lo que Dios ha hecho en mi vida. Que se nos rebose la boca de esa experiencia, de contar esa experiencia de Dios en mi vida. Una experiencia que es liberadora, una experiencia que provoca entusiasmo, una experiencia que provoca vida, una experiencia que provoca seguir viviendo al lado de Dios. ¿Por qué nos vamos a buscar alegrías vanas y pasajeras? Porque no encontramos ese sentido, o porque no escuchamos esa palabra de Dios para acogerlo. Porque quizás vienen muy poquitos a la misa. Ustedes me dirán: pero padre, por aquella cuestión de la pandemia. Pero entonces, ¿por qué muchos, a pesar de las restricciones estatales, están haciendo otras cosas, buscando la felicidad de pronto en el alcohol, buscando la felicidad en otras cosas vanas y pasajeras? Porque falta abrir de par en par los oídos y las puertas del corazón a Dios. Y no podemos continuar como recogiendo navidades. Entonces la Navidad del 2020, y entonces ya me programo para la Navidad del 2021, y como haciendo un montón de ellas. No, cada Navidad tiene que ser un peldaño, un escalón que me permite caminar en ese camino de santidad. Y la santidad no es un cuento chino, la santidad es para todos, y es en serio, es en serio. Y lo tenemos que coger con esa disciplina y con ese esplendor de alegría, ese deseo de santidad. Bien, entonces vamos a pedirle al Señor que nos conceda la gracia de que esa presencia de Dios se haga realidad en nuestra vida. Y ya para finalizar, entonces nos dice algo así como triste, nos dice el prólogo de San Juan, dice: la palabra vino al mundo y vino hecha así humanidad. Dijo: y aunque Él es el heredero, como dice San Pablo, de todo lo que existe, de toda la creación, vino a su casa y los de su casa no lo recibieron. Entonces por ahí hay un dicho, dicen por ahí que las visitas son como el pescado, que duran más o menos 3 días así como bonitos, y al tercer día ya empiezan a oler a feo. Y yo creo que esa es también la queja de Dios. A veces Dios le sucede esto, por raticos sí, por raticos no. Y entonces este es el llanto y esta es la queja de Dios: vine a la casa y no me recibieron, o me recibieron mientras algo pasajero, mientras curaba un enfermo, mientras curaba una calamidad doméstica, mientras sanaba una situación económica, mientras lo sacaba de un lío. Pero luego le cerramos la puerta y empezamos más o menos como a decir: me huele a pescado, como ya pasado. Entonces, queridos hermanos, abrámosle la puerta del corazón a Dios de par en par, y que esta presencia de Dios nos haga verdaderos cristianos, cristianos no de nombre, sino cristianos verdaderamente de práctica, de ejercicio, verdaderamente de testimonio, como nos lo enseña la palabra de Dios. Que la palabra de Dios nos ilumine, que la palabra de Dios nos llene de ese oxígeno y de esa energía para poder vivir a plenitud la vida cristiana, que es maravillosa. Es la religión más maravillosa, porque ninguna religión proclama la vivencia del amor. Así sea. Vamos a proclamar ahora el credo, pero vamos a permitirle un momentico a Mariana que encienda el cirio, que nos recuerda la luz de Cristo encendida en Mariana el día de su bautizo, y que nos recuerda que hoy en Mariana también esa luz de Cristo se agranda, se hace más expresiva. Pongámonos todos de pie y oremos.
Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz. Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Digamos, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tengan la bondad de sentarse. Si quiere, apague el cirio y ahorita en el momento del Padre Nuestro lo volvemos a encender. Presentémosle al Señor ese gozo, esa alegría, y digámosle al Señor: Señor, hágalo extensivo para toda mi vida, ese gozo, esa alegría, esa presencia de Dios. Al lado de las ofrendas del pan y del vino, preséntele al Señor esa dicha. Noche de Navidad, noche de dulce amor, cuando a la tierra llega desde los cielos el mismo Dios, viene a traer la paz, viene a traer perdón. Viene como esperanza, consuelo y vida del corazón. Navidad, brilla en el cielo un fulgor. Navidad, es un milagro de amor. Navidad, es un eterno cantar, el corazón va diciendo que todos los hombres nos hemos de amar. El corazón va diciendo que todos los hombres nos hemos de amar. Hermanos, oren para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este santo sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. En la solemnidad que hoy celebramos, acepta, Señor, esta ofrenda por la que se realiza nuestra perfecta reconciliación y que contiene la plenitud del culto divino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno,
Porque por el misterio de la palabra encarnada, la luz nueva de tu gloria se desplegó ante los ojos de nuestra alma, para que, mientras conocemos a Dios visiblemente, seamos por Él arrebatados al amor de lo invisible. Por eso, Señor, con los ángeles y arcángeles, con los tronos y las dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, 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 hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Señor, hosana en el cielo, hosana, 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 hosana en el cielo, hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifique estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Hermanos, aquí está Jesucristo, el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, Señor, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Ismael Rueda Sierra y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección en la caridad.
Acuérdate, Padre, y recibe la ofrenda de acción de gracias de tus hijos que con gran amor y dedicación confían en ti, especialmente la acción de gracias por la vida de Marcos Zárate Barbosa, de Juan de Jesús Rincón Pita, de Nayibe Inés Valero Caballero, de Dioselina Rodríguez, de Sandra Milena Hernández Argüello, de Demetria Sopo en Tuta Boyacá, de Aminta Fuentes de Sarmiento, de Miriam Moreno Balbuena, de Mary Gómez Peña, de Rosa María León, de María Isabel Orduz Quintero, de Lauren Estefany Murillo Mora en sus 13 años de vida, de Luz Marina Ferreira Gómez, de Luz Ángela Granados Aceros, de Edwin Andrés Rojas Caballero, de Olivia María Mantilla Díaz en su primer año, de Carmen Alicia Monzo en Simijaca, de Luis Francisco Patiño, de Teresita del Niño Jesús Camacho Gómez, de Ciro Antonio Camacho Barajas, de Marta Patricia Quintero Hernández, de Luz Milena Velasco Ardila. Acepta, Señor, también la acción de gracias de todos los matrimonios, especialmente de Nelson Mendoza Pedraza y Erika Yasmín Carrillo en sus 10 años, de José Vicente Blanco y María Teresa García, de Gratiniano López y Ailén Neira en sus 40 años, de José María Largo y María Dagnovi Aricapa en sus 19 años, de Carlos Miguel Mantilla Mantilla y Marta Virginia Martínez, de Moisés Gualdrón Rojas y Rosa Omaira Gualdrón, de José de Jesús Otero Gómez y Adela Mantilla Serrano en sus 45 años. Acepta también la acción de gracias por las bendiciones recibidas en la familia Beltrán García, en la familia en Margarita Oviedo Almeida y su mamá, en Mariela Camacho. Acepta la acción de gracias, Señor, de Emile Cristina Amorocho Sandoval, y recibe también nuestra petición y nuestra intención por la salud de Daniel Orduz Quintero, de los esposos Pedraza Pinto, de Lupe Huitrago Montañez, de Dari Rodríguez y su bebé, de Pablo Vicente Ballesteros Angarita, de John Edinson Jaimes Duarte, de Flor Díaz García, de Luis Jesús Gómez Peña, de Jorge Augusto Coronado Padilla en Bogotá, de Selmira Mejía Niño, de Ana Odilia Mejía Jiménez. Te pedimos la protección y la salud para Jorge Manosalva, para la familia Carreño López, para la familia Agudelo Rey, para la familia Rojas Cortés, para la familia Echeverría Mejía, para la familia Mojica Rey. Bendiciones para los benefactores de los desayunos de los abuelitos. Bendiciones para la familia Martínez Pinzón, por las intenciones de Sergio Dubán García, por la salud de Diego Eduardo Ríos, por las intenciones de la familia Becerra Vargas, por las bendiciones recibidas para la familia, para Mariela Gutiérrez, para la familia Briceño Cadena, la acción de gracias de la familia Jaimes Medina. Te pedimos por la salud de la familia Carreño Barajas, te pedimos por la salud y la prosperidad de la familia Carreño Díaz, por las intenciones de la familia Mantilla Galvis, por todas las intenciones de una devota que tú conoces, a Nuestra Señora de Guadalupe, por las intenciones de esa devota,
por las intenciones de Laura Valentina Dávila Ruiz, por las intenciones de Christopher Armando Luna Parada, por la salud de Ezequiel Miranda Maldonado y por las intenciones y la salud de José de Jesús Forero Palomino, por las intenciones y bendiciones de la niña Mariana, que en este día te recibe en la Eucaristía. Acuérdate también, Señor, de todos nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, muy especialmente de todas las almas del purgatorio, intención de la familia Herrera Benavides, Marina Díaz de Carreño, Aminta Jaimes, por el eterno descanso de Benito Galvis, de Alberto Suárez Ortiz, de Carlos Alberto Espina Godoy, de Gudín Salvo Antonio Godoy Gualdrón, de Janet Cecilia Torres Pavón, de Lilia Castillo Patiño, de Hermes Antonio García Gómez, de Teresa de Jesús Rubiano, de María Elvia Ferreira de Barajas, de Ramiro Suárez Luna, de Diego Alexander Tapias García, de María Emma Sisa Pinto, de Ángela María Ruedas Gutiérrez, de Aura Gómez de Vanegas, de Roberto Meneses Meneses, de Julieta Fuentes Serrano, de Evelio Martínez Pinzón, de Inés Murillo de Vargas, de Rosaura Morales, de Pedro Vicente Arias Flores, de Miguel Santiago Camacho, de Oliveros Salamanca, de Lady Catalina Martínez, de Eustaquio Sopo Espitia, de Pasión Medina de Sopo, de Jaime Gómez Reyes, de Elvina León Rojas, de Hernando Rosales, de Luis Jesús Muñoz Díaz, de los esposos Paulo Antonio Rincón y Margarita Villamizar, de Orlando Morales Porras, de Pedro Telmo Morales Santander, de Leopoldina Porras, de Dolores Fuentes, de Freddy Eduardo Acevedo Burgos, de los fallecidos de la familia Burgos Barajas, de Alfredo Díaz Gómez, de Gonzalo Herrera Delgado Chaparro, de Rosabel Díaz de Pinilla, de Evaristo Pinilla, de Jesús Ojeda, de Luis Carlos Mantilla Mantilla, de Crisóstomo Barajas, de Heidi Paola Sandoval Correa, de Ismael Vargas Barragán, de Marco Aurelio Padilla Pinto, de Luis Hermes Granados Padilla, de Jerónimo Mantilla Hernández, de Ana Victoria Castellanos Rey, de Óscar Durán Gutiérrez, de Hernando Alfonso Ordóñez, de Luis Emilio Durán Díaz, de Manuel Enrique Olago Villamizar, de José Ordulio Lozada Hernández, de Carmen Bermúdez, de Elvira Vieda, de Pedro Alcántara Carvajal, de Misael Cote Suárez, de Cecilia Jaimes de Tarazona, de Jesús Ayala Rojas y de todos nuestros allegados difuntos, concédeles que brille para ellos la luz de tu rostro y que descansen en tu paz. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, sintiéndonos que verdaderamente somos recipiente sagrado, donde se deposita la voluntad, la palabra de Dios, y nos hace esas vasijas nuevas, esos hombres nuevos, dirijámonos con esperanza, con fe, con total confianza a ese Papá Dios, con las mismas plegarias que nos enseñó nuestro hermano mayor. Oremos diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu reino. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdonad nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Manténgalo encendido hasta la comunión. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tenga en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. En Cristo, que nos ha hecho sus hermanos, manifiéstense un signo de comunión fraterna. Cordero de Dios, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, ten piedad, Señor. Tú que quitas el pecado, ten piedad, Señor. Cordero de Dios, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, danos la paz. Tú que quitas el pecado, danos la paz. Mis hermanos, este es Jesucristo, el Salvador del mundo. Dichosos y bienaventurados los invitados a este banquete celestial. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarnos. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Anuncia una dicha.
dicha sin par que en la tierra ha nacido Dios. Hoy en Belén de Judá, noche de paz, noche de amor, y en el cielo un resplandor, en altura resuena un cantar, les anuncia una dicha sin par. Hoy otra vez, como en Belén, ha nacido nuestro bien, nos ofrece su amor y su paz. Cantemos todos con pecho verás, tuyo siempre queremos ser, tuyos, oh Rey de Israel. Oremos. Habiéndonos nacido hoy el Salvador del mundo, concédenos, Dios misericordioso, que así como Él es el autor de nuestra generación divina, nos haga también partícipes de su inmortalidad, por Jesucristo nuestro Señor. Confiemos a nuestra Madre Celestial todas estas personas que nos han pedido oración por ellos, sus intenciones, a la Santísima Virgen María para que ella las comunique a su Hijo amado. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan grandiosa belleza. A ti, celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, te ofrezco en esta noche alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Por todos nuestros allegados difuntos, concédele, Señor, el descanso eterno. Concédele, Señor, el descanso eterno. Concédele, Señor, el descanso eterno. Que todos nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz.
Nos inclinamos para recibir la bendición. El Dios de infinita bondad, que disipó las tinieblas del mundo con la encarnación de su Hijo amado y que iluminó con su glorioso nacimiento, en este día santísimo, aleje de ustedes las tinieblas del pecado y alumbre sus corazones con el esplendor de sus virtudes. Amén. Amén. El que encomendó al ángel anunciar a los pastores la gran alegría de su nacimiento salvador, llene sus corazones con su gozo y los haga mensajeros del Evangelio. Amén. Amén. Y que quien por su encarnación logró reunir las realidades terrenas con las celestiales, los colme con los dones de su paz y de su benevolencia y los haga partícipes de la Iglesia celestial. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Vayamos en la paz del Señor. Nuevamente, felices Pascuas de Navidad. Que el Señor les bendiga. Que tengan una bendecida noche. Steve.